Esta será la formación inicial del conjunto Corazón. En la portería, David Ruiz con el número 22. Lateral derecho con el número 20, Daniel Mera. En los zagueros centrales, Julio Galindo con el dorsal número 2, acompañado con Juan Mosquera con el dorsal número 3. Lateral izquierdo para completar la saga del conjunto Corazón con el número 19, Stewart Sá. En la línea de volante estaría con el número 19, Mateo Velasco. Con el 8, Juan Mena y también Juan David Martínez, que es el capitán del terreno de juego de la Corporación Club Deportivo Tuluá. Más adelante, ya en el frente de ataque, con el número 10, Kenner Valencia. Con el número 23, Jubaker Arenas. Y con el 11, para completar la línea ofensiva, Johnny Pacheco con el dorsal número 11. Los suplentes, con el 14, Dubán Sevillano. Con el 18, Harold Ortiz. Con el número 19, número 9, Sebastián Angulo. Con el número 13, Lewis Sinisterra. Y con el 6, Brian Kundumi. Por el conjunto pereirano, el visitante, en la portería, Juan José Guerrero con el número 12. Lateral derecho, Sebastián Ariza. Con el número 2, zaguero central, Sebastián Echavarría, acompañado con el zaguero central 14, Luis López. Y para completar la saga, el número 26, lateral izquierdo, Luis Quintero. En la zona de volantes, con el número 16, Jair Leighton. Con el 8, Jacobo Arango. Y con el 5, Jorge Bermúdez. En la línea ofensiva estaría con el número 24, John Quinto. Con el número 9, Antonellar Jiménez. Y también, para completar ya el frente de ataque, el número 19, Miguel Rodríguez. El partido se va a colocar en marcha en pocos instantes en la sede de Tres Esquinas de la Corporación Club Deportivo Tuluá. Amantes, aficionados del fútbol profesional colombiano, pero también de las canteras, arranca el partido entre Cortuluá versus el Deportivo Pereira por la fecha 2 del Torneo Nacional Sub-20. La pelota que le va quedando a Julio Galindo, levanta la pelota buscando a Jubaker Arenas, se le va quedando a Echavarría, Sebastián la va dejando para su portero, ya Juan José Guerrero que la va atenazando, ahí la tiene, por la media luna se le va parando el frente oponiéndose Jubaker Arenas, el delantero de la Corporación Club Deportivo Tuluá, apenas segundo 30 del primer tiempo, ahí se encuentra ya luchando la pelota Jacobo Arango, bien va ganando como puede Juan Mosquera, el balón que va por el aire, curva descendente, bien le va quedando la pelota a Daniel Mera y el balón que se va desbordando lentamente por la raya de Occidental, será servicio y movimiento manual para el conjunto pereirano.
Le va quedando a Jacobo Arango, la va retrocediendo para que venga buscando Sebastián Ariza. Ariza que va retrocediendo, ahora sí la va entregando para Jair Leighton. Va retrocediendo, ahí se encuentra por el primer cuarto de cancha, la tiene Luis López. Levanta la pelota, ahí está por la banda de Oriente y el balón que se va desbordando nuevamente. Lo va a hacer Stewarza, el lateral derecho ya del Corporación Club Deportivo Tuluá. Lo va metiendo a ras de piso para que venga Juan David Martínez, el capitán del campo de juego de la Corporación. La va entregando para Juan Mena, retrasa un poquito para que venga buscando por la lateral derecha y revienta como puede. Y ahora la tiene Jubeiker Arenas, va pivoteando, de espaldas el pórtico, bien se juntó con Kenner Valencia, ahí le va entregando, se viene, la tiene Jubeiker Arenas, va a levantar el centro, la tira sobre la marcha, cabezazo, aparecía Johnny Pacheco, lo sobró la pelota, pero ahora bien va retrocediendo ya el conjunto del Pereira, ahí le va quedando el conjunto Matecaña, y el balón que se va desbordando, sí señor, será servicio de manos, movimiento manual para el conjunto visitante. El balón que está por el primer cuarto de cancha, ahí se encuentra ya Jair Leighton, mete el cambio de frente profundo para que venga buscando ya el conjunto Matecaña. La tiene Luis Quintero con el número 26, proyecta el servicio un poco más arriba, pero estaba atento ya Julio Galindo, el zaguero central de la Corporación, para estar atento a la anticipación. Ahí se encuentra ya con Juan Mena, Mena mete el cruce de pelota, va cambiando de sendero lateral izquierdo. Ahí Johnny Pacheco hizo un mal control de la pelota y permite que el conjunto Matecaña reponga de movimiento de manos. Jacobo Arango la va dominando con el pecho, va siendo encerrado por Johnny Pacheco y también por Juan Mena. Bien va recuperando como puede la Corporación. Bien Juan David Martínez mete el pase entre líneas. Nada, equivocado el pase. Le va quedando a Jorge Bermúdez. Bermúdez que va dando la amplitud por la zona izquierda. Ahí se encuentra Luis Quintero, el lateral izquierdo que retrocede para el jardín de su guardapalos. El cancerbero que la tiene va jugando en corto, un pase menos de un metro. Ahí se encuentra con Luis López. Mete el cruce de pelota rápido. Balón largo y profundo para que pelee Jacobo Arango. Bien va ganando Julio Galindo, haciéndole respaldo a su compañero Juan Mosquera. Ahí se encuentra Julio Galindo. Juega con la pierna zurda, la entrega para Juan Mena, Mena que la tiene, hay muchos Juanes dentro de la cancha, le va quedando ya el conjunto con Mateo Velasco, el número 19, volante defensivo del conjunto Corazón, que la va repartiendo, ya la tiene Stewarza, saque la juega para Julio Galindo, se va enredando un poquito, juega en corto, la perdió y ahora se viene el Pereira, se viene Jacobo Arango, mete el pase entre líneas, le va quedando el 24, John Quinto sacó el remate, se lo perdió John Quinto, una opción manifiesta de gol, era el primero del conjunto de Matecaña, se salvó Cortuluá. Minuto 3 de compromiso de la etapa inicial. Marcador 0-0. 0 para Cortuluá, 0 para el conjunto del Deportivo Pereira. Bien, va saliendo ya Juan Mosquera, mete el cruce de pelota con la pierna zurda, balón aéreo, va haciendo un poco efecto por el viento, bien la va ganando Kenner Valencia, juega para Yori Pacheco, pero primero estaba el anticipo ahí desde Javier López, el balón que viaja, curva descendente, la va peleando ya el jugador Ontoneyer Jiménez, no puede ganar la pelota, pero sí la tiene John Quinto con el número 24, va saliendo el delantero del conjunto de Matecaña, pero bien le va punteando la pelota como puede el lateral izquierdo, Daniel Mera, y será reposición manual. La tiene ya Jair Leighton con el número 16, la va entregando en corto, uy casi se equivoca, la entregó para Jorge Bermúdez, otorgó para su compañero, la tiene Jacobo Arango va a repartir, no señor, se va a animar, sacó el remate, Jacobo, uy pero qué mal le pegaste a esa pelota Jacobo Arango, y el balón que se va desviando, última raya del campo de juego será, saque de 5:50 para el portero David Ruiz. Va rechazando ya el conjunto de la Corporación Club Deportivo Tuluá, va peleando ahí como puede John Quinto. Quinto que va jugando con la cabeza, lo derribaron. Falta, sí señor, por el tercer cuarto de cancha, territorio tulueño. Minuto 5 de compromiso y le va a pegar a la pelota Jacobo Arango. También se para el frente del balón Jorge Bermúdez con el número 5. En la barrera solamente está Juan David Martínez, el capitán de la Corporación Club Deportivo Tuluá. La va a levantar Javier López, ahí tiró el centro, cabezazo, ¿quién? Ahí está atentamente Stewarza, el balón que va quedando por la media distancia para que saque el remate, todavía no, prefiere jugar en corto, la va entregando a la colectiva, se viene ya Jacobo Arango, reparte juego por la zona izquierda, la acción del campo de juego que está por la zona izquierda y el balón que está detenido porque hay falta, infracción contra Juan Mosquera, el número 3, será saque desde el fondo para el conjunto de la Corporación.
van jugando en corto, va saliendo ya desde el fondo Julio Galindo, la va entregando para su zaguero central, ahí se viene Juan Mosquera, un poco complicado el pase, bien, pero va lateralizando sobre la zona izquierda por la parte inferior de la pantalla, va saliendo ya Daniel Mera, mira que la tiene, juega un poquito más adelante para que venga Jubeiker Arenas, pero la entregó mal, mal retroceso y ahora será movimiento de manos para el conjunto Matecaña. Bien, levanta la pelota, ahí está, se viene John Quinto con el número 24, intenta desbordar a Juan Mosquera, pero nada, ahí estaba atentamente, con fuerza, con vehemencia, ganando la pelota, la tiene Daniel Mera, mira que ya ha hecho participación en el equipo profesional, la va entregando mal, el balón que se va desbordando, porque antes la vi iba punteando ya Jair Leito con el número 16, y ahora infracción contra Juan David Martínez, le pertenece en el segundo cuarto de cancha, el minuto 7 de compromiso, en la etapa inicial a Cortuluá. Se reanuda el compromiso, la van entregando, se viene Juan Mena, va repartiendo y proveyendo balón por la zona derecha, nada, se equivocó, el balón que está por la parte superior de la pantalla, ahí se encuentra bien, la ganó Kenner Valencia, Valencia que la tiene, ahora arranca, prende la moto, ahí se internó en el área, sacó el remate, todavía no lo dejó el número 14 Luis Quinto y se va desbordando la pelota, será saque de arco, 5-50 para el portero Juan José Guerrero del conjunto Matecaña. Va ganando Julio Galindo, pero no podía controlar la pelota Juan Mena. Y el balón que va por el aire, bien, le va quedando el número 19, Luis Rodríguez, metió el pase. Ahora, ¿quién se viene? Le va quedando a Antonier Jiménez, sacó el remate por las 18, remate, estirándose como podía David Ruiz. El balón a ras de piso, se le iba alejando poco a poco mientras avanzaba el balón. En el campo de juego será tiro de esquina al minuto 8 para el Deportivo Pereira. Se meten en el área, ahí está Sebastián Echavarría, la espera el número 2, va forcejeando con Julio Galindo, sacó el remate y está, otra vez será tiro de esquina por la banda de Occidente, de Oriente, perdón, al conjunto Matecaña. Ahí le va quedando, la tiene John Quinto, juega un poquito más en corto, levanta la pelota, le va rebotando a Jubeiker Arenas, qué lindo sacrificio que está haciendo el conjunto del corazón, el delantero, haciendo un poco de defensa. Jubeiker Arenas que la va controlando, control dirigido, la va a retrasar, se ve obligado a entregarla, la soltó, no, todavía no, se demoró mucho para entregar la pelota, se la robaron. Y ahora, ¿quién le queda? Juega para que venga buscando Miguel Rodríguez con el número 19, la tiene Miguel Rodríguez, juega para Jacobo Arango, le va haciendo un rebote y el balón que va quedando lentamente en el poderío del portero David Ruiz, va saliendo lentamente con Daniel Mera, primer cuarto de cancha, ya la entregó, lateraliza por esa misma banda, se viene Johnny Pacheco, sigue reculando por ahí, por el segundo cuarto de cancha, Johnny Pacheco la entregó para Daniel Mera, mira que la tiene, mira que va enganchando otra vez hacia adentro para que vaya repartiendo el juego, el balón que está por la parte interna la va a combinar, todavía no le va picando por el otro lado Daniel Mera, pero antes había falta en ofensiva, sí señor, será en el territorio Deportivo Pereira. El balón otra vez en marcha, viaja por toda la zona defensiva de la Corporación Club Deportivo Tuluá y se va desbordando lentamente, tranquilamente, no hay problema, no hay nada. David Ruiz, ¿qué va a hacer? Saque de 5-50, el área chica, minuto 10 de la primera etapa. Pacheco que la tiene, va reculando por el segundo cuarto de cancha. Ahí se encuentra por toda la zona de recuperación. Juega para Juan David Martínez. Va recibiendo, se retrasa mucho Juan David Martínez. Esa no es su posición. Se viene Juan David Martínez. Avanza metros en el campo de juego. Se junta, ahí está Jubeiker, Pacheco. La va entregando otra vez para Julio Galindo. Proyecta el servicio. La tiene el número 7, Juan David Martínez. Ahora sí, se viene Steve Arzá, se va proyectando el ataque, la va perdiendo, la recupera el conjunto de Matecaña. Steve Arzá que va cubriendo la pelota con su cuerpo, la perdió. Y ahora transición de defensa-ataque. Y ahora se viene ya Miguel Rodríguez con el número 19. Va a encarar, va ganando. Pero antes estaba ahí atentamente Juan Mosquera. El balón que se va desbordando será tiro de esquina. Córner izquierdo para el conjunto del Deportivo Pereira. El minuto 11 del primer tiempo. ¡Eh, eh, 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 eh!
Bien, va reponiendo Deportivo Pereira el balón que está por el área grande. Bien, va rechazando como puede Mateo Velasco. Ahí se encuentra ya con Jubaker Arena, que está haciendo un aporte defensivo enorme, un sacrificio gigantesco. Y el balón que se va desbordando por toda la raya lateral. Será movimiento de manos para el Deportivo Pereira. Ya lo repusieron, ahí se encuentra Sebastián Echavarría. La va entregando para Jair Leighton. Leighton que la tiene, sigue levantando la cabeza. Se toma su tiempo, toma calma. Dice que hay relax por el conjunto del Deportivo Pereira. Se viene Sebastián Echavarría, levanta la pelota. Curva descendente, va luchando Stewart Sá. Con el borde interno va disparando la pelota y el conjunto matecaña que se vuelve a hacer del balón. El esférico que le pertenece a Juan a Jacobo Arango, mete el pase entre líneas, qué lindo. Se viene Miguel Rodríguez, encaró Miguel Rodríguez, pero qué bien estaba ahí Julio Galindo. Pero qué bien Mateo Velasco, que va saliendo rápidamente Mateo Velasco. Transición de defensa, ataque, cojamos ya de Escuadernal Deportivo Pereira, pero se encuentra desordenado. Todo lo contrario, bien. Minuto 12 de la etapa inicial. Daniel Mera, que va saliendo con el número 20, Daniel Mera, la entregó para Johnny Pacheco, el delantero que se viene, le va proyectando para Juan David Martínez. Bien, se van juntando, van enlazando la jugada, se viene Juan David Martínez, intentaban hacer una pared, pero le salió mala, se destruyó, se desmoronó todo. La tiene Sebastián Echavarría, Echavarría levanta la pelota, muy malo el pase, mala la entrega del balón, es erróneo, y será saque de costado para el conjunto de Córtulua. Ahí la tiene Jorge Bermúdez, mete el pase de primera, se va juntando ahí con Jair Leighton. La entregó, la perdió y ahora se viene Johnny Pacheco. Pacheco que la va entregando para Juan Mena. Mena que proyecta el servicio para Jubaker Arenas. Arenas, nada, no pudo controlar la pelota bien Jacobo Arango. Arango que la tiene, va pisando la pelota y ahora le va dando amplitud por el carril izquierdo. Por ese corredor va saliendo el Deportivo Pereira. El conjunto matecaña que va perdiendo la pelota. Y ahora arranca a toda velocidad Kenner Valencia con el número 10. Kenner, va a encarar Kenner. Todavía no, prefiere retrocederse un poquito. Se la va pidiendo Juan David Martínez, todavía no lo ve. Hace un taco en corto para que venga Stewart Sá. Levanta la pelota sobre la marcha, la va esperando Johnny Pacheco. Hoy viene el portero Juan José Guerrero anticipándose, apagando toda amenaza a toda costa. Se salvó el conjunto matecaña. Lo va a reponer Daniel Mera con el número 20, lateral izquierdo. La va a meter en el rectángulo de juego. Ahí ya la metió, la tiene Johnny Pacheco, que bien aguantó, hizo el pivote. La va entregando para Juan Mena, el de los guayos azules claros. La perdió, la entregó mal, pide una mano, no hay nada. Le va quedando Julio Galindo, saque remate Julio. Ahí la perdió, ahora quedó partido el conjunto de Córtulua. La tiene Jorge Bermúdez, la entregó para que venga buscando Ontoneyer Jiménez. Intentaba jugar con Jacobo, perdió la pelota, pero bien estaba ahí en el marcaje defensivo Stewart Sá. La tiene Juan David Martínez, le va otorgando para su compañero Jubaker. La espera por la media luna, la va recuperando bien Jubaker. Se la va pidiendo, sacó el remate, no hizo al individual. Ahora sí, sacó el remate, Kenner Valencia, el balón queda un rebote, curva descendente, le va quedando ya Johnny Pacheco, el balón que está por el área grande, se viene Junior, ahí juega para el número 24, John Quinto que va ganando la pelota, uy, ojo, la ganó Cortuluá, Juan David Martínez saca el remate, Juan David, le va entregando por la media luna, sacó el remate, Kenner Valencia, lo tumbaron, penal, simulación, pitó una simulación, le sacó la tarjeta amarilla para Kenner Valencia, al minuto 14 y medio, prácticamente los 15. Es amarilla para Kenner Valencia cuando pensábamos que había pitado una falta, un penalti. Le sacó la cartulina amarilla. Se reanudó el compromiso, la va ganando Stewart Sá. Ahí la tiene Mateo Velasco. Velasco que la tiene, el balón que está por el segundo cuarto de cancha. Bien, se va zafando la marca entre dos jugadores. Pasó Jubaker Arena, lo iban sujetando, sí señor. Y hay falta para el conjunto de Córtulua.
Bien, la tiene Stewart Sá. Se junta con Juan David Martínez. El balón que se encuentra casi por las 18. Juan David Martínez. Juan David Martínez hace la individual. La perdió. Se demoró mucho para entregar el esférico. Y ahora transición de defensa-ataque. Le va quedando para que venga buscando Luis Quintero con el número 26. Se viene Luis Quintero. Pase para Jacobo Arango. Lo derribaron. Falta por la línea medular. Y ahora se una infracción para el conjunto Matecaña. Para el equipo del Deportivo Pereira. Minuto 16 del primer tiempo, señores. El marcador sigue 0 goles por 0 por la fecha 2 del Campeonato Nacional Sub-20. La está esperando John Quinto, el balón que va sobrepasando el lateral derecho del conjunto del Deportivo Pereira y también lateral izquierdo del conjunto Corazón. Será movimiento de manos, le va quedando Juan Mena, va haciendo en corto, se veía un poco incómodo, sin embargo salió bien de la zona de peligro. Ahí le va quedando Ju Baker, Arenas, la va dejando para Juan David Martínez, lo sujetaron, sí señor, falta, lo jalaron, sí señor, desde atrás. Es falta para Cortuluá, le va quedando Mateo Velasco, no intentaba jugar en rápido, pero se oponía el jugador Jair Leighton con el número 16. Juan David Martínez que la juega en corto, ahí la tiene Mateo Velasco, Velasco que bien va eludiendo la marca Mateo Velasco, la va abriendo para Stewart Sá, el balón que se le va desbordando, no pudo controlar el esférico, el coro del balón que se va desbordando por la raya lateral, por la línea de Oriental, será movimiento de manos. El lateral que ya se ejecutó, la espera ahí Miguel Rodríguez con el número 19, la va perdiendo bien, va cabeceando como puede Stewart Sá, le va quedando Juan Mosquera con el número 3, mete el cambio de frente, el cambio de orientación que sirvió para que vaya proyectándose el ataque ya Johnny Pacheco, Pacheco que va a ganar la última raya, no señor, ahora sí la ganó, le va quedando la pelota de fortuna, juega para Juan David Martínez, se retrasa un poquito el juego, el balón que está por ahí, por el tercer cuarto de cancha, zona de creación para que Juan David Martínez se haga del esférico, ahí la levantó la pelota, la espera ya Ju Baker, Arena, se la bajó con el pecho, saca el remate, Ju Baker. Saca el remate Ju Baker, la va jugando individual, pero prefiere jugarla para Kenner Valencia. Valencia que va a abrir por la zona derecha, ahí se encuentra Stewart Sá. Saque la tiene, qué lindo pase para que venga buscando Kenner Valencia. Tira el pase a la muerte, Ju Baker, sacó el remate, el portero Juan José Guerrero vistiéndose de capitán, señores, atajando, cerrando el pórtico para que el conjunto Corazón no avanzara en el placar. Se salvó el equipo Matecaña. Julio Galindo que va ganando de cabeza, tampoco podía ahí Mateo Velasco y le va quedando a Miguel Rodríguez, intentaba jugar con la pierna zurda, bien va ganando Stewart Sá con el número 17, se le va desbordando la pelota, sí señor, se le acabó el campo de juego y será por la línea de Oriental, señores. Jacobo lo tumbaron, falta, sí señor, una imprudencia de Mateo Velasco, es balón detenido, juego directo para el conjunto del conjunto visitante. Johnny Pacheco va parando la pelota, está de espaldas al pórtico, le toca retroceder, la tiene Juan Mosquera, Mosquera que va saliendo desde el fondo tranquilamente, está dándole la salida al conjunto Corazón, levanta la pelota buscando a Ju Baker Arenas, intentaba conectarse, sí se conectaron, qué buena conexión, pase para Juan David Martínez, la entrega del balón es mala, es errónea y le permite al conjunto Matecaña recuperar el esférico, se hace dueño a mi posición de la pelota, la va entregando, la tiene Jair Leighton, Leighton que la tiene, le va dando salida interna al conjunto del Deportivo Pereira, perdió la pelota, se viene Juan David Martínez, metió el pase para Ju Baker, muy malo el pase, le quedó muy larga la pelota, la posición del esférico que el conjunto Matecaña que va reponiendo, se viene ya Sebastián Ariza, Ariza que le va reponiendo, juega para que venga Jacobo Arango, el capitán del campo de juego, proyecta la pelota, nada, al vacío cuando intentaba picar John Quinto, pero primero estaba Juan Mosquera con el número 3, el zaguero central de Cortuluá, territorio tulueño, levantando la vuelta, ahí se encuentra de izquierda a derecha, la tiene Julio Galindo, mete el pase para que vaya proyectándose el ataque, la tiene Stewart Sá, saque la juega para Juan David Martínez y este de primera que la
entrega para Kenner Valencia, que bien se van juntando, hacen la pared. Juan David Martínez, que va reculando por la circunferencia central, la entregó para Kenner Valencia. Persiguió la pelota Kenner, el cuero del balón que ahora le pertenece a Juan Mosquera. Mosquera que va saliendo circunferencia central, va reculando por la línea medular. Se encuentra Juan Mosquera, levanta la mirada, alza la cabeza para quién dársela. ¿Quién se va a entregar? Ahí a Johnny Pacheco. ¡Uy, qué lindo túnel, Johnny! Lo derribaron y hay falta, sí señor, lo derribaron al minuto 21 del partido, en el primer tiempo. Juanda. Va acomodando la pelota Juanda, vamos a ver qué va a hacer en corto. Sí señor, Johnny Pacheco que la tiene, se va juntando por la creación. Ahí la tiene Mateo Velasco, se la va pidiendo Stewart Sá por la banda derecha. Ahí se encuentra por la parte superior de la pantalla alzando las manos, pero no se la entregaron. Le van dando la vuelta por la zona izquierda, ahí se encuentra, corredor izquierdo. La tiene Johnny Pacheco, levantó la pelota buscando a Jubaker. Jubaker sacó el remate con la pierna zurda, Jubaker. La pelota por encima del horizontal y se la va perdiendo, señores, se salvó el Deportivo Pereira. Va jugando en corto el portero Juan José Guerrero. Ahí va saliendo con Javier López. Luis Javier López. La va entregando para que venga buscando. Ahí ya Sebastián Echavarría. Echavarría que va metiendo el pase a ras de piso para John Quinto. Lo van derribando. Dice que no, que es lícita. Y ahora Juan David Martínez la dejó pasar. Qué buena jugada. Qué inteligencia Juan David. Juan David la dejando para John y sacó el remate. Bien, estaba poniéndose Sebastián Echavarría. Le va quedando Mateo Velasco. Velasco que la tiene. Sigue Mateo. Le va entregando para Kenner Valencia. Valencia que sigue desbordando por la zona izquierda. Se junta con Daniel Mera. El lateral izquierdo que la tiene. Domina la pelota. La va percibiendo. Se viene ya Daniel Mera. Le toca retrasar. Tiene la marca de John Quinto. Lo va atosigando, pero bien se va zafando de la marca de la presión. Juega la pelota, nada, la perdió, se demoró mucho y ahora transición de defensa-ataque, se viene el conjunto matecaña, el conjunto de Risaralda. Ahí se viene ya el número 8 Jacobo, mete la pelota, pero bien Julio Galindo con la cabeza, le va quedando ahí en corto, juega porque venga buscando Jorge Bermúdez, Bermúdez para su capitán, le va quedando Jacobo, Jacobo que va a encarar, intenta desbordar, tira el centro sobre la marcha, viene, ya estaba Julio Galindo con la cabeza, juega para el otro zaguero central, el zaguero central izquierdo, Juan David Martínez no se pudo conectar con la pelota, la recibió mal y el balón que le va pasando, ahí se encuentra Jorge Bermúdez, qué lindo pase para Antonella. Antonella sacó el remate, gol. Gol del Deportivo Pereira. Antonella Jiménez con el número 9. Un pase fenomenal ahí de Jorge Bermúdez, aéreo para que sobrara a todos los zagueros centrales. Al minuto 23 de compromiso de la etapa inicial, pasa al frente en el marcador el conjunto matecaña. Pierde Cortuluá en condición de local. Vamos Cortuluá, vamos que se puede equipo corazón, la tiene Mateo Velasco, vamos Cortuluá a avanzar, a ganar metros en la cancha, adelantar líneas, le va quedando la pelota a Juan Mena, Mena que la tiene, reparte juego para Kenner Valencia, Valencia que la tiene, sigue entregando para Mateo Velasco, la va dominando con la pierna derecha, Mateo juega porque venga buscando Johnny Pacheco, lo hubiera dejado pasar, la perdió, le va quedando el número 15 Sebastián Ariza, perdió la pelota otra vez, le va quedando la posición del esférico al conjunto matecaña, lo derribó Jacobo, sí señor, lo sujetó y hay falta contra Mateo Velasco por todo el territorio matecaña. Vamos Cortuluá, tranquilidad, calma, calma Mateo Velasco, calma que no hay nada, tranquilidad que solamente es un juego. Le va quedando la pelota a Daniel Mera, la entregó, otorgó para su compañero Juan Mena, Mena que cambia la pelota, cambia la dirección de la pelota, la intentaba jugar con Stewart Sá, perdió el esférico y ahora Jorge Bermúdez, ahí al ataque. Proyecta la pelota, la espigra Antonella Jiménez, el balón que se va desbordando tranquilamente, no se alcanzó a desbordar, sí señor, sí se desbordó. Será reposición de manos, manual para el conjunto el Deportivo Pereira, minuto 25, pierde un gol por cero Cortuluá, pero vamos que vamos, ¿cómo me haces feliz Cortuluá? Vamos Cortuluá, vamos que se puede a colocar, a palpitar la hinchada corazón, le va quedando ahí el conjunto de Luis Quintero con el número 26, hace un enganche, amagaba que iba a tirar el centro, pero él hizo el recorte hacia adentro, le va quedando a Luis Quintero, lo derribaron, falta, sí señor, está entrando en el lance de juego Mateo Velasco, calma Mateo, lo pintan de amarilla al minuto 26, calma Mateo Velasco, seguimos. En el partido, un gol por cero. Sí.
Se prepara para levantar la pelota. Jacobo levanta la pelota y está para el segundo palo. Va sobrando el portero. No, señor, tranquilamente David Ruiz. Estaba bien parado en su propio pórtico. Va rechazando la pelota de media volea. La va buscando ahí a Johnny Pacheco. La va bajando con la cabeza. No, señor. Mal control de la pelota. Hizo lo que no debía hacer. Y ahora el balón que se va desbordando. Será saque lateral para el conjunto matecaña. La espera John Quinto, la va perdiendo con Daniel Mera. Mera, qué bien, va recuperando el esférico. El cuero del balón que le pertenece a Juan Mosquera. Juan Mena, se van juntando los Juanes. El balón que está por toda la zona prohibida, por donde no se debe jugar casi. Ahí la tiene Johnny Pacheco. Pacheco que va reculando, juega para Juan David Martínez. Se van asociando, combinación interna para Mateo Velasco, que está recién amonestado. Juan Mosquera, que va metiendo el pase para lateralizar, pero nada. El balón que se va desbordando por la parte inferior de la pantalla. La tiene Bermúdez. Bermúdez va perdiendo. No, señor, lo derribaron. Falta, sí, señor. Juan Mena, que también está cayendo en el lance del juego. Tranquilidad, muchachos, tranquilidad. Calma, Johnny, calma, calma, que solamente van 27 minutos. Todavía hay un partido entero por jugar. Vamos, conjunto corazón, vamos, que se puede. Vamos, equipo corazón. Se prepara Sebastián Ariza con el número 15, lateral derecho del Deportivo Pereira. Ahí está dando las indicaciones Sebastián Echavarría. ¿Para dónde entregar la pelota? Ahí levantó el esférico, la va esperando. Nada, antes había una posición irreglamentaria. Sí, señor, lo pillaron en posición adelantada. Minuto 28 de compromiso. Vamos, hinchada de corazón. Díganos, dejen los comentarios en la caja ahí de repercusiones. ¿De dónde nos está escuchando? ¿De dónde está viendo el partido de la Corporación Club Deportivo Tuluá? Vamos, alentar el conjunto corazón. El balón que va proyectando. Ahí la va perdiendo. Le va quedando Mateo Velasco. Juega la pelota de primera para que venga Johnny Pacheco. Va aguantando, pivoteando. La entregó para Juan Mena. Y Juan Mena para que venga buscando a Kenner Valencia. Valencia que le va a cambiar de dirección. Nada, le quedó corta la pelota. Pase erróneo. Y ahora transición de defensa-ataque para que vaya buscando Ontonellar. Ontonellar a toda velocidad, pero el tranquilo con calma va saliendo. Atenazando ahí, estaba ahí reduciendo el espacio y se quedó con la pelota. Juan Mena que la tiene. Segundo cuarto de cancha la tiene Juan Mena. Vamos, déjenos sus comentarios. ¿Cómo le parece el conjunto corazón? ¿Desde dónde nos ve el balón que le va quedando a Juan Mera? Mera, Daniel Mera que le va quedando. Y nada, el balón que se va desbordando lentamente. No pudo controlar la pelota. Fecha 2 del campeonato nacional sub-20. El partido 0 goles por 1. Bien, bien, la tiene Daniel Mera. Va reculando, lo tumbaron. Falta, sí, señor. Lo iban derribando por toda la zona de gestación. Ahí, casi por la circunferencia. Y el balón que le pertenece a Cortuluá. Ya le corresponde a Mateo Velasco. Se hace la pelota, la va entregando. Combinación interna todavía no. Ahora sí para Juan Mena. Mena que la tiene. Va a repartir juego. No, hace el individual. Hace el rodeo y se gira. Y se salió de la presión. Cambio de orientación. Le va quedando a Johnny Pacheco. Pacheco la controló mal. Y el balón que se va desbordando le va rebotando el jugador de Cortuluá. Y al final será servicio de manos por el Matecaña. La va reponiendo Jacobo Arango que la tiene. Uy, qué lindo túnel que le hizo a Juan Mena. Y otra vez sigue con la posición de la pelota y se va sacando dos. Y quedó en el camino Mateo Velasco. Y ahora por la parte superior de la pantalla le va quedando Miguel Rodríguez. Juega para Ontonellar. Ontonellar Jiménez que la tiene. Va aguantando de espaldas el pórtico con Julio Galindo. Duelo a duelo, mano a mano. Levanta la pelota. Ay, a media altura la entregó mal. El balón que le pertenece a Juan David Martínez. Pero el jugador de Cortuluá va a permitir que se desborde el balón. Minuto 30, vamos, déjenos sus comentarios. Vamos, Cortuluá, alentar al conjunto corazón.
se pierde, pero es temprano en el partido, le va quedando Johnny Pacheco, la va entregando para que venga buscando Juan David Martínez, puntea la pelota, pasa en vaselina para que venga Johnny Pacheco, lo tumbaron, falta, sí señor, será tiro libre de costado para la Corporación Club Deportivo Tuluá, territorio tulueño, porque venga buscando Juan Mena, se la va pidiendo Mateo Velasco, sí señor, se la dejó ahí en corto Mateo Velasco, ¿quién se la va pidiendo? Se la pide Johnny Pacheco por la parte inferior y por la parte superior Steve Warsay, a él se la hizo llegar, perdió la pelota, la entregó mal Jorge Bermúdez, que la tiene, la entregó para Ontonellar, Ontonellar metió el pase profundo para John Quinto, va recuperando Daniel Mera, no señor, primero fue buena el control de la pelota de John Quinto, se la pide por la parte inferior de la pantalla Sebastián Ariza, ahí se encuentra Ariza, uy, eludió la marca con un control dirigido, levantó la pelota, mete el centro, nada, muy malo, tranquilamente para el portero, ah, bueno, sí señor, lo complicó el portero, ¿y qué será? Al fin será saque de arco, minuto 31 de compromiso. Mateo Velasco, que la tiene por las 18 en su propio territorio. Va saliendo con Juan Mosquera. Otra vez, combinación interna. El balón que está por la parte de adentro. Percibe el esférico. Levanta la pelota. Proyecta balón largo para que pelee Jubaker. Arenas. Jubaker la ganó. Juan David Martínez engancha. Hace un recorte con la pierna zurda. La va perdiendo. Sí, señor. Hizo una de más. Pero bien, estaba atento ahí para corregir su error. Jubaker. Pitaron la falta en corto. Ahí sí, señor. Le va quedando Jubaker. Jubaker encaró. La entregó para Kenner Valencia. Se va proyectando. Kenner encaró. La entregó. Hizo un freno de mano para que pasara de largo su contrincante, perdió la pelota Juan David Martínez, de rebote le quedó, ahí sacó el centro, cabezazo, ¿quién? Nadie, el balón que va saliendo por la segunda zona, ahí le va quedando a Stewart Sá, saque lindo giro que hizo, levanta la pelota, jugada a ras de piso, lo iban tumbando, pitaban un penalti, no señor, la recuperó Jacobo Arango, Arango que la tiene, levanta la pelota, intenta asociarse ya con John Quinto que la tiene, el balón queda un bote en el piso y el balón que se va desbordando, la pelota que le corresponde a Cortuluá. Ahí la tiene Juan Mena, el número 8 que la tiene, el volante de Cortuluá. Se viene Cortuluá, vamos Cortuluá, a jugársela con toda, que estamos de local. Se viene ya Juan Mena, que la tiene. ¿A quién se la va a entregar? Opción de pase, a nadie. Ay, bueno, sí señor, le pasó por debajo ya al número 26, Luis Quintero. Pero sin embargo, el conjunto de Cortuluá que se vuelve a hacer de la pelota. Levanta el balón buscando a Juan David Martínez, el pase es malo de Mateo Velasco. Pero vamos Cortuluá, vamos que se puede, conjunto corazón. Vamos arriba a ganar metros, vamos Daniel Mera a impulsar a sus jugadores. Vamos conjunto corazón, hay que ganar. Hay que ganar, hay que poner condiciones. Juan Mena. Está solo Juan Mena, no tiene atosigo de nadie. Ahora sí, de Bermúdez, le va entregando para Pacheco. Johnny Pacheco que va retrasando, devuelve la pelota. Otra vez que vuelve al ataque para que venga buscando. Va rinconando Cortuluá al Deportivo Pereira. Jubaker, Arenas. Jubaker que va persiguiendo la pelota. Se hizo de ella. Jubaker encaró, ganó, desbordó. Va ganando la última raya. Ay, lo iban sacando como una locomotora. Le faltó vehemencia, le faltó fuerza. El balón que se va desbordando le pertenece a Cortuluá. Todavía no sale de las cercanías del pórtico de Juan José Guerrero. Ahí se encuentra Cortuluá amenazando el conjunto del Deportivo Pereira, se encuentra ahí con Kenner Valencia, juega para Mateo Velasco, Velasco que la tiene, va repartiendo el juego, van cambiando de orientación de izquierda a derecha, Juan Mena hace un recorte otra vez hacia adentro, se viene, es la típica de él, le va quedando a Juanda, Juanda Ló, Juanda Martínez, lo van derribando, le va quedando por la media distancia, saca el remate, todavía no intentaba hacer un túnel, perdió la pelota con Jacobo, duelo de capitanes, uy, falta, sí señor, dice el árbitro que se levante, Mera que va levantando el esférico, le va quedando otra vez a Juan David Martínez, va cometiendo la falta Juan David, no señor, transición de defensa, ataque, ley de la ventaja, va reponiendo ahí para que venga buscando Jorge Bermúdez, retrasa un poquito el juego porque venga buscando López, López que proyecta el servicio, buscando Ontonellar, falta, sí señor, se va dejando meter en el juego el Deportivo Pereira, Cortuluá, y eso no nos conviene, vamos Cortuluá, vamos conjunto corazón. Entra con el número 14 Dubán Sevillano y sale amonestado con el número 19 Mateo Velasco. Atención que entra con el número 14.
Va saliendo desde el fondo ya Juan Mosquera. Mosquera la va entregando para Juan Mena. Mena que la tiene aquí. Ya se ve en pantalla ya Dubán Sevillano, recién ingresado. Le va quedando la pelota a Julio Galindo. Galindo que va saliendo. Primer cuarto de cancha, ya segundo. Y el balón que pasa ya al último cuarto. Le va quedando a Johnny Pacheco. Perdió la pelota. La va recuperando como puede Luis Quintero. Juega para que venga buscando Jair. Jair que perdía la pelota otra vez, que le va quedando el conjunto Matecaña. Ahí se encuentra ya el jugador de Cortuluá, que en el Valencia que iba recuperando la pelota. Le favorece el conjunto Corazón. Hay amarilla, sí señor, para el conjunto del Deportivo Pereira. Le va quedando. Hay amarilla para el número 19, Miguel Rodríguez. Sí señor, está amonestado. Bastantes jugadores pintados con la cartulina amarilla en el partido. Le va quedando Daniel Mera. Mera que la tiene, va saliendo. El número 20 metió el pase entre líneas para que pique ya el pasillo. Y Juan David Martínez lo van sacando con el cuerpo. Sí señor, no había nada ahí. El balón que se va desbordando será reposición desde el arco para el conjunto de Juan José Guerrero. El Deportivo Pereira, 1 para el Pereira, 0 para Cortuluá. Vamos Cortuluá, vamos que se puede. Minuto 37 de la parte inicial. El conjunto Corazón que pierde, pero vamos que está temprano. Resta partido, resta muchos minutos. El minutero marca 37 y medio, casi 38. Vamos que vamos, Cortuluá. Vamos que se puede. El balón por la parte interna. Ahí se encuentra con Jair. Leito mete el cruce de pelota buscando a John Quinto. Ahí le va quedando. Domina la pelota. Le va quedando John Quinto. Juega para que venga Bermúdez. Bermúdez, qué lindo pase. Intentaba conectarse con John. Juega la pelota para que venga buscando a Daniel Mera. Mera, el balón que se va desbordando porque le iba rebotando el número 15, Sebastián Ariza. ¿No se ve? Bien. Hay falta, sí señor, para el conjunto de Corazón, para la Corporación Club Deportivo Tuluá. Mena. Va saliendo Mena por la parte interna, la entregó para Johnny Pacheco, se cambió de posición ahí, la entrega para Stewart Sá, esa lateral derecho que le va entregando todavía no, la va haciendo rebotar en el número 19, el Miguel Rodríguez, y otra vez el conjunto Corazón que vuelve a la carga, la tiene ya Juan Mena que la tiene, la va entregando para Juan Mosquera, se juntan los Juanes, la está esperando Dubán Sevillano, la va entregando todavía no. Juega el proyecto del servicio, ahí la tiene Jubaker, Arenas, Jubaker sigue ahí por todo el frente, ataque, línea ofensiva, por ahí viaja el balón, se viene Jubaker, tira el centro buscando ahí, ya estaba Kenner Valencia, la bajó, la dominó, ahí está, sacó el remate, el portero Juan José Guerrero, cuando dominaba la bola, ahí estaba Kenner Valencia, un buen control dirigido en el aire, sacó el remate de primera como venía la pelota y el portero Juan José Guerrero, ahí achicándole toda opción de gol, achicándole el perfil para que sacara el remate y poder que el balón entrara al arco, el balón que se va desbordando y será tiro de esquina. La va a levantar el equipo de Cortuluá. Juan David Martínez, tiro de esquina, tira el centro, primer palo, no señor, pasado. El balón que va sobrando todo el mundo y el balón lentamente que se va desbordando por la raya de Occidente y será servicio de manos para el conjunto Matecaña. El equipo pereirano que va a reponer de manos. Bien, va ganando bien Daniel Mera. Uy, qué lindo túnel que hizo Johnny Pacheco. Va reculando por el tercer cuarto de cancha. La entregó. Se viene el equipo Corazón. La tiene Kenner Valencia. Johnny Pacheco que la tiene. Johnny Pacheco. La perdió Johnny. Se demoró mucho. Y ahora se viene el Deportivo Pereira. La tiene Ontoneyer. Ontoneyer Jiménez, autor del gol del Deportivo Pereira. La va ganando Julio Galindo. Qué bien, Julio Galindo. Qué buenas felicitaciones. La va entregando para David Ruiz. Ruiz que la va entregando por su media luna. La va entregando. Otorgó el servicio para su compañero. Le va quedando Juan Mosquera. Y este que mete de primera para Juan Mena. El volante defensivo de Cortuluá que va saliendo, perdió la pelota y ahora Ontoneyer que la tiene, mete el pase corto, se viene John Quinto, uy, la dejó pasar John Quinto, qué buena jugada, qué buena filigrana,
John Quinto va haciendo una gambeta, hace filigranas, la entrega para Sebastián Ariza. Ariza que la tiene, señor, el conjunto que le pertenece al departamento de Risaralda, la entregó, le va quedando Anton Eyar, la tiene ya bien Juan Mosquera, va recuperando la pelota. Dubán Sevillano que la tiene, Dubán, vamos Dubán, puntea la pelota, la perdió Dubán, la volvió a recuperar, se hizo la pelota, va saliendo, qué bien se rehizo Dubán Sevillano, va transición de defensa, ataque, transporta la pelota, mete el pase aéreo y profundo para que venga Juan David Martínez. Martínez que la va controlando, no permite que se desborde Juan David Martínez, ahí va encarando Juan David que la tiene, sigue braviando. Se viene Juan Daló, la perdió Juanda, pero bien le va quedando el rebote a Dubán Sevillano. Hace un recorte, hace una filigrana, bien se zafó, dejó del lado a su enemigo. Uy, la entregó mal Dubán Sevillano, hizo una buena y la otra la hizo mal. El balón que va viajando, curva descendente, le va quedando Juan Mosquera. Mosquera que ahí se encuentra, va dominando tranquilamente el balón que se encuentra por la parte de adentro. Ahí la tiene ya Dubán Sevillano, lo tumbaron, falta, lo derribaron por el tercer cuarto de cancha, por la zona 3. Qué bien la tiene Juan David Martínez, acelera Juan David Martínez, la entregó para Kenner Valencia, sacó el remate, todavía no, mete el pase de la muerte, nadie se encontró ahí, estaba sola esa zona, la encontró ya el jugador Stewart Sá, pero la encontró con falta, le pertenece al Deportivo Pereira, al minuto 42 de compromiso. Dubán Sevillano, bien, se va zafando la presión, hizo una amague para deshacer el control y ahora sí, se viene Dubán Sevillano, Sevillano que la tiene, le va picando el número 23, Juiver, ahí le va quedando a Sevillano, saca el remate, Sevillano hizo un túnel, queriendo Sevillano, sacó el remate, no, el juego a ras de piso para que pique Stewart Sá, Stewart Sá, Sá, sacó el centro, cabezazo, Kenner Valencia, ay, 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 Camilo José González, casi el primero de Cortuluá con Kenner Valencia. Va presionando como puede Jubaker, ahí el balón arriba para que venga ya Juan Mosquera a hacerse del balón. Juan Mosquera bien hizo una amague para quedarse con el esférico, la posición de la pelota para el conjunto corazón. ¡Ay, la perdió! Le va quedando el mate caña, ¡ay, ahí estaba rehaciéndose Julio Galindo! Le va quedando Juan Mosquera, la volvió a perder y ahora se viene John Quinto, John Quinto se interna en el área, pase para Jorge Bermúdez, pase de la muerte, ahí le va quedando John Quinto, John Quinto, el balón por las 18, hace una amague, hace una gambeta, ya hasta ahí llegó, Jacobo Arango levantó la pelota, mete el centro, ras de piso, le va quedando Juan Mena, se hace de la pelota, la repone otra vez para Daniel Mera, ay, la pifió Daniel Mera, falta un minuto para que termine el compromiso en la primera etapa, el marcador 1-0, gana el Deportivo Pereira en condición de visitante, ahora se viene y otra vez el conjunto matecaña, vamos corazón, vamos que se puede, la tiene Jacobo Arango, levanta la pelota, proyecta el servicio, la perdió bien Daniel Mera con la cabeza y el balón que se va desbordando será saque de manos, movimiento manual. Dubán Sevillano que la tiene, Dubán va retrocediendo, ahora va entregando entre líneas, Daniel Mera proyecta la pelota, pase largo y profundo para que pique Jubaker, la va entregando para Juan David Martínez, acelera Juan David Martínez, esta sola le va picando Kenner Valencia, la entregó para Stewart Sá, ay, 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 estaba ahí como atento, en oportunidad estaba Luis Quintero con el número 26, se lo salvó, se lo perdió Cortuluá, se salvó el conjunto matecaña, le va quedando Yair, la volvió a perder, bien ahí está Jubaker, qué buen esfuerzo ha tenido este muchacho en el día de hoy, ha sido uno de los mejores, le va quedando Luis Quintero, el lateral izquierdo que va saliendo, se ve presionado por Johnny Pacheco con el número 11, ahí levanta la pelota, el balón que está por la línea medular, ahora transición de defensa ataque, ahora el contragolpe, se viene Bermúdez, lo van derribando, falta, sí señor, falta, falta, falta para el Deportivo Pereira, ya el tiempo culminó los primeros 45 minutos, vamos a ver cuánto añade el árbitro. Gracias.
Acomoda la barrera David Ruiz. Tres hombres ahí en la muralla del conjunto que le pertenece al centro del Valle del Cauca. Le va a perder la pelota a Jacobo Arango. Sacó el remate. Lamiendo el poste del portero derecho. David Ruiz, que volaba para la foto como Superman. El balón que se fue y al fin alcanzó a rozarse. La tiro de esquina para el conjunto del Deportivo Pereira. Se salvó Cortuluá. Vértice del tiro de esquina, se agita la bandera tulueña. Banda de Oriente la va a levantar. Ahí se animó, levantó el servicio. Primer palo le quedó ahí en el área. Bien, va recuperando como puede Juan Mena. Va lateralizando sobre la parte inferior para que venga Daniel Mera. Mira que la tiene, se junta con Kenner Valencia. La va dejando pasar, lo derribaron. Falta, sí señor. Lo iban tumbando desde atrás. Será por la zona 2 del campo de juego. Mena mete el cruce de pelota, cambio de orientación para que busque Stewart Sá. La va jugando con la cabeza para Johnny Pacheco. Y el árbitro dice que la primera etapa entre el Deportivo Pereira, Cortuluá, Cortuluá, el Deportivo Pereira, terminó. Nos escuchamos y nos vemos en el segundo tiempo. Vamos, Cortuluá, que se puede. Se va a remontar. Vea que se los digo. Ya nos escuchamos, ya nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Está por arrancar el segundo tiempo. Vamos, Cortuluá, a remontar el compromiso. Amantes. Ahora sí, amantes, aficionados del fútbol profesional y también de las canteras. Arranca el partido en la segunda mitad entre Cortuluá y el Deportivo Pereira. El balón que le va quedando ya Sebastián Ariza la va entregando para que venga buscando Jacobo Arango. Lo van derribando y es falta para el equipo del Deportivo Pereira. Antes de que se cumpla el primer minuto del segundo tiempo, es balón detenido para el equipo visitante. Da la indicación el árbitro. Va a cobrar Jacobo Arango, mete el cambio de orientación buscando ahí al jugador Miguel Rodríguez. El balón tranquilamente para el portero David Ruiz de Cortuluá. Va jugando a ras de piso bien. Ahí se encuentra Juan Mosquera. Mosquera que la tiene, va abriendo para que venga buscando ahí ya Mera. Mera se cambió por la banda derecha. Sí, señor. Le va quedando el conjunto de Dubán Sevillano. La va entregando. Ahora sí, Johnny Pacheco. Johnny Pacheco que va reculando por la zona modular. La entrega ya. Se viene Cortuluá. Daniel Mera que la tiene. Engancha hacia adentro. Bien, va recuperando el conjunto corazón. Bien, Johnny Pacheco. Pacheco, pase para Dubán Sevillano. El balón que se encuentra por la circunferencia central. Ahí se viene Dubán Sevillano. Pase para Jubaker Arenas. Juan David Martínez. La tiene Martínez. Va enganchando. La perdió. Hizo una de más. Martínez se la volvió a recuperar. Lo derribaron. Falta. Y le corresponde a Cortuluá. Bien, va reponiendo, ahí se encuentra, bien rechaza como puede ya López. El balón que viaja por todo el aire de los cielos de Tuluá. Le va pidiendo por la parte inferior de la pantalla Daniel Mera, todavía no lo ven. Va retrocediendo Dubán Sevillano, sí señor, para su guardapalos. Uy, ojo, el balón muy largo, se va complicando. David Ruiz, tranquilo, tranquilo, tranquilo papá, tranquilo. Le va entregando para Julio Galindo. Galindo que va saliendo, el zaguero central que la tiene. La entregó para su compañero Juan Mosquera. El Mosquera que la tiene, el defensa que la entrega un poquito más arriba para Sevillano. Sevillano entre líneas para Johnny Pacheco. Pacheco que la tiene, ¿quién le va picando? Ingresó Harold Ortiz, señores, ingresó Harold. La tiene Johnny Pacheco, la va abriendo por la parte inferior de la pantalla. La tiene ya Daniel Mera, proyecta el servicio para que venga buscando Kenner Valencia. Valencia tira el centro, le va quedando Jubaker. Bueno, señores, se salvó el Deportivo Pereira, una aproximación de Cortuluá.
Va rechazando Juan José Guerrero por el Deportivo Pereira. Ahí se encuentra ya Stewart Sá. Va jugando con la cabeza. Ya la tiene Harold Ortiz. Ortiz que la tiene Harold. El número 18, Harold. Ortiz va perdiendo el esférico. Harold le va quedando a Jair Leighton. Leighton para Jacobo. Jacobo que va perdiendo la pelota. Bien, va recuperando Harold Ortiz. Se junta con Jubaker. Jubaker que se viene por la parte del Cortuluá. Juan David Martínez. Saca el remate. Juan David sacó el remate. Le va pegando a Harold Ortiz. El rebote para Jubaker. Esta posición irreglamentaria. Vamos a ver qué dice el árbitro de línea. Sí, señor. Se la saque de arco para el conjunto del Deportivo Pereira. Lo va a hacer Juan José Guerrero. Juan José Guerrero que va a despachar la pelota. El balón que se encuentra por la 5:50. Minuto 3 de compromiso en la segunda etapa. Lo va a hacer Daniel Mera, lateral derecho de la corporación. Daniel Mera va reponiendo para que vaya buscando y peleando Jubaker. Arenas, Jubaker va luchando mano a mano. La entregó para Sevillano. Sevillano que la tiene, va metiendo el cambio de frente. La proyecta para Stewart. Stewart Sá juega para que venga buscando. Ahí se tiene confianza Juan David Martínez. Perdió la pelota. Duelo de capitanes. Ganó el Matecaña. Juega la pelota más arriba. Ya la tiene Ontonellar. Mete el pase entre líneas. Qué lindo. Y ahora John Quinto que se viene a toda velocidad. John Quinto. El balón por la 18. La puntea para que venga buscando Ontonellar. Sacó el remate. Todavía no. Jorge Bermúdez ahora sí sacó el disparo. Impactó, ahí otra vez estaba Cortuluá, bien Duván Sevillano y Juan Mosquera haciendo la cobertura, le va quedando a Luis Quintero, Quintero que va desbordando, engancha Quintero, sigue con la posición de la pelota, pase para Bermúdez, se va juntando, combinación interna, se viene Luis Quintero, Quintero y ahora ¿qué va a hacer Quintero? La perdió, bien estaba Daniel Mera y ahora es posición para el equipo Corazón. Duván Sevillano que va saliendo, avanza metros en el campo de juego, la tiene Duván Sevillano con el número 14, la entregó para Juan David Martínez. Martínez que va desbordando, qué bien se viene Martí. Martínez el capitán, la va entregando, ahora sí la soltó, la va abriendo por la parte inferior de la pantalla, se viene Daniel Mera. Mera que va enfrentando, aguanta un poquito, va frenando, todavía no, ahora sí jugó la colectiva, la va esperando Kenner Valencia, la entregó para Juan David Martínez, va ganando la última raya, levántela papá, tiró el centro, segundo palo, aparece Stewart, saca cabezazo, apareció solo. ¡Golazo! ¡Gol! De Johnny Pacheco para Cortuluá. Ley que debe siempre se debe cumplir. Doble cabezazo en el área, al fondo del arco, al fondo de los piolines. Cortuluá que empata. Cortuluá que sigue. Sigue Cortuluá. Vamos, Cortuluá que se puede. Anotación de Johnny Pacheco apareciendo de cabeza. Bocajarra solo apareció. Lo dejaron solito. Nadie lo marcó y la empujó al fondo de los piolines. Ahora Cortuluá tiene uno. Deportivo Pereira tiene uno y el partido está más bueno que nunca. Vamos, Cortuluá, ¿cómo me haces feliz? Bien, le va quedando a Jair Leighton. Uy, qué linda vaselina que hizo Leighton. Leighton que va saliendo, la va entregando, la perdió. Falta ahí contra Luis Quintero. Le pertenece el Deportivo Pereira. Minuto 6 de compromiso en la segunda etapa. Luis Quintero con el número 26, Quintero, ahí la va a abrir, sí señor, parte inferior de la pantalla, va saliendo, se viene ya Miguel Rodríguez, va a levantar la pelota, mete el centro sobre la marcha, ¿quién le va esperando? Nadie, bien estaba Stewart con la cabeza, bien Duván Sevillano, el balón que le pertenece por las 18, la tiene Jacobo Arango, el capitán del conjunto Matecaña, se viene ya el 26, Luis Quintero, juega un poquito en corto, ya Jair Leighton, sacó el remate, pero bien recuperó Harold Ortiz, ahora transición de defensa-ataque, se viene Harold, la abrió por la zona izquierda, la encuentra ya Juan David Martínez, va haciendo un control dirigido, la entregó para
Dubán Sevillano proyecta la pelota de primera, soltó el esférico, ahora Harold Ortiz. Harold va perdiendo la pelota, se demoró mucho para soltarla. Ahora se viene el contragolpe, el Deportivo Pereira va buscando Ontoneyer Jiménez, perdió el esférico, bien Juan Mosquera haciendo la cobertura, el respaldo, juega la pelota de primera, recuperó Jacob Arango para el Deportivo Pereira, minuto 7 de compromiso en la segunda etapa, marcador 1-1, la tiene Jair Leighton, Leighton que la tiene, la va abriendo, se viene Jacob Arango, el número 8, combinación interna, bien estaba Kenner Valencia para anticiparse, pero no alcanzó, la entregó para Miguel Rodríguez, levanta la pelota del centro, a ras de piso, el balón quedó un bote en el césped, bien rechaza como puede Stewart Sá, el balón que viaja, curva descendente, otra vez la va recuperando Sebastián Echavarría, Echavarría que juega la pelota del seguro central, juega para Jair, Jair que la va perdiendo, bien estaba ahí Juve, que la está haciendo un esfuerzo gigante ese muchacho desde el primer tiempo, aportando mucho por la parte defensiva, le va quedando Jorge Bermúdez, sacó el remate a Ontoneyer, sacó el remate, el portero, quedó el rebote en dos tiempos, el portero otra vez, le queda Jorge Bermúdez, sacó el remate, el portero en tres tiempos, señores, el portero en tres tiempos. Gigantesco, se hizo enorme. Y el arco que se hizo chiquito para el Deportivo Pereira. Se salvó Cortuluá por el portero David Ruiz. El partido sigue 1-1. Daniel Mera que va saliendo, Mera que va haciendo atosiga, la entregó para Harold Ortiz, Ortiz que la tiene con el número 18, la retrocede un poquito, segundo cuarto de cancha, mete el cruce de pelota, cambio de orientación, la va parando bien Juan David Martínez, se junta por esa pared, ahí va por el corredor izquierdo, se junta con Stewart Sá, la va esperando Juan David Martínez, se proyectó, que bien ganó en velocidad Juan David Martínez, Juan David, bien se estaba tirando, hizo una plancha el jugador Matecaña para quitar la pelota, recuperó Stewart Sá, va ganando la última raya, bueno señores, el balón que se va desbordando, será saque de 5-50. Levi, hay 4-2. Coge 2-1 y adelanta un poquito. Por si el rebote les queda a ustedes. Julio Galindo va reculando por el primer cuarto de cancha, la entregó para su guardapalos en su propio jardín, despacha de primera con todo el empeine de lleno, curva descendente, va recuperando Luis Quintero, la entregó mal con el pecho y ahora que se viene Daniel Mera, le va pidiendo ahí Jubaker, pero prefiere jugar por la banda izquierda, ahí por donde se encuentra Juan David Martínez, nada, la perdió el balón, quedó corta. Va Dubán Sevillano recuperando, deja que de un bote en el piso para hacerse del balón. Va reculando, ahí se encuentra, le otorgó el balón a su compañero. Otra vez para Julio Galindo, el zaguero central que va saliendo. Galindo se la va pidiendo ahí Kenner Valencia. Viene el número 10, Kenner va haciendo un control dirigido, se perfila ahí de cara al arco. Se viene Kenner Valencia, transición de defensa-ataque. Aparecen con los dos defensores del Deportivo Pereira. Kenner Valencia, qué linda jugada que hizo. Juega en pared, tira el centro, la espera. Ahí estaba Harold Ortiz, intentaba meter el lomo. La va ganando de velocidad. El número 18 la tiene el Mago Ortiz. La va a ganar. No, la perdió el balón. Que se va desbordando, todavía no lo permitió Harold Ortiz, juega para Jubaker, saca el remate, Jubaker remata a ras de piso, lamiendo el poste izquierdo del portero, Juan José Guerrero, se salvó el Deportivo Pereira nuevamente. Despacha el portero desde el fondo, la va ganando Juan Mosquera, la perdió ahora, ya tiene Jair Leighton, la entregó mal también, una sesión de errores por ahí por la zona de gestación, la va quedando ya Juan David Martínez, la perdió, le hicieron darle un rebote, pero bien estaba Juan Mosquera, la perdió y ahora Jorge Bermúdez la lanzó para que venga John Quinto, Quinto a toda velocidad, ganó metros en el campo de juego, ojo lo derriban, John Quinto sacó el remate, John Quinto, dando botes y botes y botes, el balón se va desbordando, se le fue lejos, el portero se salvó Cortuluá. Minuto 11 del segundo tiempo, va saliendo Dubán Sevillano, la va entregando un poco más arriba para Juan David Martínez, el pase es erróneo, errático, la va recuperando el número 15 Sebastián Ariza, la perdió también porque fue la mala entrega, la tiene ya Johnny Pacheco, autor del gol de Cortuluá. Kenner Valencia arranca a toda velocidad, Kenner Valencia hace una cabalgata, hace una corrida, le va picando Juan David Martínez, todavía no, va haciendo el individual, Kenner Valencia la perdió, bien estaba ahí Sebastián Echavarría para plantarse bien, lo perfiló, lo encaró y recuperó la pelota para el Deportivo Pereira, le va quedando Stewart Sá, Sá va reculando con Johnny Pacheco. La va pidiendo Daniel Mera, pero prefiere jugar para Jubaker. Arenas, la tiene el número 23, se viene Jubaker, va a encarar, perfila, nada, la perdió, pero bien estaba atento Daniel Mera, pero habían pitado ¿qué? Vamos a ver qué dice el árbitro. Una infracción, sí señor, que le corresponde al Deportivo Pereira, el conjunto visitante, el partido está 1-1. Oh,
Balón aéreo, cabezazo, testazo defensivo de Julio Galindo. El balón que está por toda la zona medular. La tiene ahí Jorge Bermúdez. Va luchando con Johnny Pacheco y lo obligó a entregar más la pelota. Bien Harold Ortiz, va reculando por la zona medular. Ahí se encuentra por la circunferencia. Globo terráqueo del campo de juego para Juan David Martínez. Martínez que levanta la mirada. ¿Quién se la va a entregar? Mete el cambio de orientación. Nada, quedó en corto. El balón que se va desbordando. Será servicio de manos para Daniel Mera del conjunto Corazón. Jubaker va protegiendo la pelota con su cuerpo, va luchando, está de espaldas al pórtico, tiene que tocarla, lo derribaron, sí señor, falta, será tiro libre de costado para Cortuluá. Vamos Cortuluá, vamos que se puede, a darle la vuelta, vamos que vamos, solamente un gol para pasar al frente del marcador, se comenzó perdiendo, ya se empató por Johnny Pacheco. Juan David Martínez levanta la pelota, ahí está el segundo palo, cabezazo, se lo perdió, estaba solo, solito, Stewart Sá se lo perdió al frente del arco, solamente era darle dirección, se lo perdió debajo de la portería de Juan José Guerrero, se salvó el Deportivo Pereira. Minuto 13 de la etapa complementaria, el balón que viaja por arriba para que venga buscando Jubaker. Jubaker que va luchando con Sebastián Echavarría de cabeza para que la pueda coger con las manos su portero Juan José Guerrero. Ahí se encuentra en su propio jardín, va saliendo a ras de piso, el balón que está por la parte inferior de la pantalla. Se viene Luis López, proyecta la pelota más arriba para que pelee Julio Galindo y también Miguel Rodríguez. Va ganando el de Cortuluá, se viene ya el zaguero central. Galindo va aguantando mano a mano, la va a entregar para su portero, no, va saliendo por la parte de afuera. Y ahora la hizo rebotar en Miguel Rodríguez y tranquilamente para las manos de David Ruiz. Jubaker, qué linda, la dejó rápidamente para Harold Ortiz. Harold, la tiene el mago Harold Ortiz, perdió la pelota. Y ahora el balón que le queda en posición del conjunto del Deportivo Pereira. Jubaker va aguantando, ya se va internando al área grande, todavía no lo quieren derribar. Stewart saque la tiene, va retrocediendo por el tercer cuarto de cancha, zona de creación, le va quedando a Dubán Sevillano, juega para Johnny Pacheco. Pacheco que la tiene, se hace la pelota, todavía tiene el control del esférico, la entrega un poquito más hacia atrás para que venga Julio Galindo. Galindo que se junta con Johnny que juega de primera hacia atrás para Juan Mosquera, el zaguero central, la otra vez para Dubán Sevillano, mete el cambio de orientación buscando ahí a Daniel Mera, el balón que le pertenece a Juan David Martínez. Martínez que va haciendo con la pierna izquierda, hay una filigrana para zafarse la presión de la marca, le va quedando Juan David Martínez, qué lindo pase, Kenner Valencia, saque el remate, Kenner, la definió mal, Iván 2, todavía Cortuluá, todavía desperdiciando goles, el partido todavía sigue un gol por uno, Deportivo Pereira se volvió a salvar. Cortuluá, vamos que se puede aumentar más el marcador, vamos a ganar el partido, vamos, cómo me haces feliz, Cortuluá, palpita la sede de tres esquinas, por el buen juego de Cortuluá. Luis Quintero que la tiene, va ganando metros en el campo de juego, la tiene Luis Quintero, va luchando ahí con Kenner Valencia, también le va dando un apoyo Johnny Pacheco, tiene que retrasar, la tiene ya López, despacha como puede, el balón va aéreo, le va quedando a Harold, qué lindo, la mató, la durmió, la anestesió, es amigo de la pelota, ya la entregó Julio Galindo, ya la tiene Dubán Sevillano, proyecta la pelota, le va quedando Juan David Martínez y ahora contragolpe de Cortuluá, le queda Kenner Valencia, se va internando, Kenner Valencia va ganando, forcejeando, la ganó, Kenner levanta la pelota, mete el centro buscando a Jubaker, balón pasa. El balón que se va desbordando y será saque de 5:50 para Juan José Guerrero. ¡Vamos!
Minuto 17 ya de la segunda parte, de los segundos 45 minutos. Le va quedando a Dubán Sevillano con el dorsal número 14. Le va dando amplitud por la zona izquierda, ahí por el corredor izquierdo. Se junta con Stewarza. Le va quedando Juan Mosquera. Otra vez para Dubán Sevillano. Le van dando la vuelta. Todavía no. Ahora sí, van retrocediendo para su guardapalos. Le va quedando a David Ruiz. Ruiz que juega en corto. Ahí para Juan Mosquera. Y Mosquera para Dubán Sevillano de primera. Para salir por la parte de adentro. La va pidiendo Daniel Mera por la banda derecha. La va a pedir. Se la van a dar. Todavía no. Todavía no se la hacen llegar. La van transiguiendo. Juega para que venga buscando Juan David Martínez. Juega de primera junta a la pared Johnny Pacheco. La tiene Johnny Pacheco, la entregó para Juan David. Nada, quedó corta la pelota. Sevillano que la tiene, pero antes había falta en ataque de Jubaker. Y es infracción por el segundo cuarto de cancha, por la zona 2 del campo de juego. El balón que va rodando del jardín de Juan José Guerrero despacha la pelota desde el fondo. Bien cabezazo, testazo defensivo de Juan Mosquera. La va ganando Jacobo Arango, capitán del conjunto del Deportivo Pereira. Harold Ortiz va enganchando, perdió la pelota, intentaba pasar entre dos, pero no pudo. Bien Jacobo Arango, el Deportivo Pereira que se hace la pelota, bien la volvió a recuperar Harold Ortiz. Le va picando Kenner Valencia, se interna en el área. Kenner saca el remate. Kenner se demoró mucho, intentaba puntear la pelota, pero no pudo. Le va quedando a Kenner Valencia, retrocede un poquito, la tiene Daniel Mera. Mira que la tiene, casi por el vértice del área grande, la tiene Mera. Mera se va a internar, lo van a derribar. Mera ganó la última raya, tira el centro. Pase para Harold Ortiz, sacó el remate, bien interceptado por Sebastián Echeverría. Le va quedando a Jubaker, lo van derribando, todavía no bien, estaba Sebastián Ariza. Otra vez la ganó el conjunto de Cortuluá. Le va quedando a Cortu. Jubaker que la va aguantando. Protege la pelota. Es amigo de ella. No la quiere soltar la caprichosa. La va ganando Stewarza. Pero ahora estaba ahí John Quinto para apoyar al jugador Sebastián Ariza del conjunto Matecaña. Ahí le queda Dubán Sevillano. Sevillano que va retrocediendo. Va reculando por el tercer cuarto de cancha. Zona de creación. ¿A quién se la va a dar? Levanta la cabeza. Levanta la mirada. Ahí para Daniel Mera. Parte inferior de la pantalla. Le va quedando. Domina. La anestesió. Intentaba hacer un túnel. Quedó eso en intento. Juega para Johnny Pacheco. Pacheco que retrocede en línea medular. Julio Galindo que la tiene. La va entregando para Juan David Martínez. Otorga el balón para su compañero, el centrocampista Dubán Sevillano que la tiene. Se hace la pelota, hace un control dirigido. ¿A quién se la va a entregar? Mete el pase entre líneas para Harold. Ortiz que está perfilado. Ahí la entregó. Nada, se interponía como podía el conjunto del Deportivo Pereira. La va entregando, la tiene Juan David Martínez. Jugó para Johnny Pacheco, el autor y el responsable del gol para Cortuluá. Johnny Pacheco saca el remate. Johnny sacó el remate. Portero bien parado y plantado en su área chica, Juan José Guerrero. Dubán Sevillano va controlando el esférico, se hace del cuero del balón, ya la entregó y otorgó para el centrocampista Johnny Pacheco. La abrió, le van dando amplitud para Daniel Mera. Mera que la tiene, jugó para Juan David Martínez, hace una filigrana para entregar la pelota, la perdió. Ahora Jacobo Arango que pasa, transición de defensa-ataque, la entregó para Ontoneyar Jiménez, el número 9 que la va perdiendo. Ahí estaba Stewarza jugando con la cabeza, testazo defensivo para entregársela a su guardapalos. Va saliendo con Julio Galindo, el zaguero central, el de Valledupar que va saliendo lentamente por la parte interna. Se viene Julio Galindo, la entregó para Dubán Sevillano. Ya no se hace la pelota, por ahí pasa todos los balones del conjunto corazón. La va entregando, cruza de pelota, pase aéreo y profundo para que pique el espacio y a Harold Ortiz. Nada, bien estaba Sebastián Ariza plantado en su posición para recuperar el esférico. Le va quedando, ya tiene Jacobo Arango. Arango que juega un pase en Barcelona intentando salir por la banda derecha del conjunto del equipo visitante. Juan David Martínez, la tiene Martínez, la entregó, ahí sacó el remate. Desviadísimo la pelota de Dubán Sevillano. Y se la saque desde el arco para Juan José Guerrero. Jubaker va recuperando la pelota. Jubaker
Bien, va saliendo Stewart, sale, va a levantar la pelota, el balón que está prácticamente por el vértice del tiro de esquina. ¿Quién se le va a entregar? A Juan David Martínez, le queda Harold Ortiz, vértice del área grande, Harold Ortiz saca el remate, todavía no intentaba meter el pase, quedó en corto y ahora le queda ya a Stewart. Saque, juega para Dubán Sevillano, Sevillano que se hace del balón, entrega para Harold Ortiz, el mago que la tiene, sigue el mago, juega en corto para Juan David metió el pase entre líneas para que pique el espacio y estaba Daniel Mera, es el balón que se le va desbordando, no le alcanzó el campo de juego, será la reposición manual al minuto 21 para el Deportivo Pereira. Atención que entra Sebastián Angulo y sale con el número 23, Jubaker Arenas. Va recuperando Pacheco, juega la pelota, testazo ofensivo para que vaya buscando Kenner Valencia, rechaza como puede el Deportivo Pereira, Dubán Sevillano que se hace casi prácticamente por la media distancia, intentaba jugar con Harold Ortiz, perdió el esférico, le van quedando a Ontonellar que va jugando, sigue rápidamente Ontonellar, ¿quién le va picando? Nada, bien Julio Galindo ahí, reponiéndose y rehaciéndose de Cortulá, le va quedando el número 9, recién ingresado Sebastián Angulo, ahí va tocando su segunda pelota, bien, la tiene ya Juan David Martínez, ahora Angulo que va picando rápidamente a toda velocidad, Angulo la entregó para que venga buscando, ahí está Kenner Valencia, intentaba jugar con Juan David Martínez, perdió la pelota, pase erróneo, errático, Jair Leito va metiendo la pelota larga y profunda para que busque ya John Quinto, pero el balón que se va desbordando, raya de Occidental, será servicio de manos. Ante la pérdida, hay que ir por ella. Angulo. Muri. Marco. Todo el arco. ¿Solo? Juan David Martínez que la tiene, Juan David Martínez va recuperando ya el recién ingresado Delio Ramírez para el Deportivo Pereira, va luchando y ganando de cabeza Julio Galindo, Galindo que le tiene, vistazo defensivo, bien va recuperando Dubán Sevillano, Johnny Pacheco que la tiene por la zona medular, la entregó para Angulo, Angulo que la tiene, sigue repartiendo juego por la parte de adentro, ahora el balón arriba para que luche ya el número 20 Daniel Mera, otra vez para Sebastián Angulo, Angulo que la tiene, sigue haciendo una filigrana, se va enredando Sebastián Angulo, suelta la pelota, papá, lo derribaron, falta. Dubán Sevillano, la entregó para Juan David Martínez. Martínez que la tiene, lo derribaron, falta otra vez. Le iban metiendo la patada. El capitán Jair Leito con el número 16. Yeah.
La levanta Johnny Pacheco a ras de piso, va golpeando en la barrera. Ahí la tiene Johnny Pacheco, la perdió y ahora contragolpe, quedó solo, quedó descuadrado Cortuluá. Y ahora se viene Ontonella, mano a mano, sacó el remate, Ontonella sacó el remate, portero, se hizo gigante, otra vez Ontonella, el remate adentro. Gol del Deportivo Pereira. Ontonella nuevamente con el número 9, el minuto 26 de compromiso en la etapa complementaria. Quedó descuadernado Cortuluá, pero vamos que se puede, Cortu, vamos que se puede, vamos a remontar el compromiso, vamos que todavía falta, falta tiempo, faltan 20 minutos para que culmine el compromiso en los 90 reglamentarios. Vamos Cortuluá, a animar, a ganar metros, a adelantar líneas, a buscar todo por el todo, si no, se va a perder el compromiso. Vamos Cortuluá, 2 tiene Deportivo Pereira, 1 tiene Cortuluá. Se reanuda el compromiso, bien, va saliendo Stewartsa con el número 17, lateral izquierdo de Cortuluá, le entregó para Dubán Sevillano, el centrocampista que la tiene, va atravesando la línea medular, va ganando metros en el campo de juego, pase para Harold Ortiz, Ortiz que la tiene, va a meter el pase, todavía no, hace el individual, sigue haciendo la personal, lo derribaron, falta ahí en la zona de creación, le pertenece a Cortuluá. Vamos Juan David Martínez, hay que empatarle en esta, hay que meter la pelota, hay que desembocarla en el fondo de los piolines. Vamos Juanda, con el número 7, Juan David Martínez, toma carrera, toma impulso, levantó la pelota, mete el centro, cabezazo, balón pasado, nadie si llegó ahí para empujar la pelota. Será saque de arco para Juan José Guerrero del Deportivo Pereira. Sebastián Echeverría que va despachando desde el fondo del Deportivo Pereira. Ahí la tiene Juan Julio Galindo. La va entregando para Johnny Pacheco. Pacheco que la tiene por la circunferencia. Lo iban tumbando y hay falta. Dubán Sevillano. La va retrasando por el primer cuarto de cancha. Ahí se tiene confianza Juan Mosquera. La entregó, lateraliza sobre la parte superior de la pantalla para Stewartsa. Sa otra vez para el zaguero central. Juega para Julio Galindo. Se viene el de Valledupar. Se viene Julio Galindo. Transcurre por la pelota ahí por la segundo cuarto de cancha. La entregó para Sevillano. Sevillano que la tiene en el círculo central del campo de juego. Sevillano va a repartir juego. Pase para Angulo. Angulo que la tiene, va aguantando. Protege la pelota como puede. Tiene la presión y el perseguimiento de dos. La tiene Angulo. La perdió y ahora se viene Yair. Yair pase profundo para el número 9, para el goleador del Deportivo Pereira. Perdió la pelota. La queda Johnny Pacheco. Juega para Daniel Mera. Mira que la tiene, sigue Daniel Mera, quien le va picando el fondo, bien, ya le picó, ahí está Angulo, Angulo que se internó en el perímetro grande, Angulo entregó por las 18 para Daniel Mera, qué lindo, saca el remate, pégale con la pierna zurda, pégale, pégale, enganchó, se demoró mucho, falta, y es un tiro libre peligroso, tiro libre frontal para Cortuluá, para el que el conjunto corazón empate el partido, minuto 29, casi 30 en la segunda etapa. Vamos Cortuluá, aquí hay que empatar el partido, hay que emparejar y volver a barajar como si estuviera el principio. Vamos Cortuluá. Vamos Juan David Martínez, aclaman tu gol desde la tribuna Juan David, vamos Juan Daló con el número 7, toma carrera, se para al frente de la pelota, el portero Juan José Guerrero que va acomodando su barrera, su muralla para que el balón no pase, no tenga propósito, vamos Juan David a pegarle bien, acomode bien el balón y va adentro señor. Vamos Juan David, pégale como Mayer Candelo en sus tiempos de gloria, Juan David.
Sí, narrador, todo bien. Sí, no, la arquera muy fuerte. ¡A Martínez! ¡A Martínez! Juan David Martínez. Se prepara el frente del balón. Juan David Martínez. Le va a pegar a la pelota al esférico, a la caprichosa. Entrará, vamos a ver. Juan David Martínez, sacó el remate. Juan David va rebotando la barrera, la va estrellando en toda la muralla del Deportivo Pereira. Va recuperando el equipo matecaña. Bien, le va quedando Juan Mosquera ahí prácticamente por la línea medular. La entregó otra vez para Dubán Sevillano. Sevillano que la va entregando entre líneas por la mitad. Ahí se encuentra con Johnny Pacheco. Conexión perfecta. Le van dando amplitud, le van dando la vuelta. Ahí se encuentra Daniel Mera. Mera que la tiene por la parte inferior de la pantalla. La va haciendo rebotar en Juan, en el jugador del Deportivo Pereira, y se va desbordando. Mera. Mira que la tiene, va metiendo entre líneas, todavía no, ahora sí se juntaron e hicieron la pared y va rechazando como puede Luis López con el número 14 y será reposición de manos para Córdoba. Ahí se encuentra la corporación, se viene, se van juntando, va desbordando Kenner Valencia y va ganando otra vez reposición de manos. Ya ejecutaron la acción de manos. Uy, va cometiendo una falta Sebastián Angulo, sí señor. Y ahora es para el equipo del Deportivo Pereira. Mira, volteese, volteese ya, hijo. ¿Para dónde va para atrás? Vamos Cortuluá, vamos Cortuluá, vamos que se pueda remontar el compromiso. 33 minutos del segundo tiempo, marcador 2-1, 2 para Pereira, 1 para Cortuluá. Vamos Cortu, que me haces feliz, vamos corazón. Vamos que se pueda colocar a palpitar, a hinchar de felicidad el corazón tulueño del centro del Valle del Cauca. Rechaza Juan José Guerrero. El balón que viaja por todo el frente de ataque del Deportivo Pereira. El balón que se va desbordando, la va ganando Cortuluá. Bien, Johnny Pacheco va repartiendo juego. Ya la va haciendo la devolución Harold Ortiz, que la tiene. Harold la perdió, mal control de la pelota. La tiene ya Jair Leighton. La entrega para que venga buscando Sebastián Ariza. Levanta la pelota. ¿Quién va buscando? El goleador Ontonellar. Ontonellar que la tiene. Va perdiendo el duelo a duelo con Julio Galindo. Todavía va ganando. Va ganando por pura vehemencia, por puro lomo, por pura locomotora. Va intentando hacer un túnel. Stewart Zapp va ganando el rebote y el saque de manos para el equipo corazón. Va a reponer. Ahora sí la remetió en el rectángulo de juego. Hizo un mal saque. Sí, señor. Le pertenece al Deportivo Pereira. Ay, Dubán Sevillano va perdiendo la pelota. Como puede Harold Ortiz también iba intentando dar una marca ahí y lo derribaron y hay falta. Julio Galindo la va pidiendo Daniel Mera por la banda inferior de la pantalla. Intenta jugar con Sebastián Angulo. Ahí se hace la pelota. Uy, juego peligroso, sí señor. Van pitando la falta y le corresponde por toda la línea medular a Córdoba. Amarilla para el número 10, Delio Ramírez. ¡Juano! Reponen en corto, la tiene Julio Galindo. Ahí se viene ya Sebastián Angulo, hace un mal control de la pelota. Nada, no ha podido detenerla bien. La tiene ya Jorge Bermúdez. Bermúdez que va levantando el servicio un poco más arriba para que vaya luchando y entre dos zagueros centrales vaya ya peleando la posición de la pelota. Ontonellar Jiménez, autor de los dos goles del Deportivo Pereira. Ahí se viene Juan Mosquera. Uy, la entregó mala, le va quedando John Quinto, el número 24, John Quinto. Transición de defensa-ataque, contragolpe, la tiene Delio Ramírez. Delio la entregó mal, bien, estaba atento Juan Mosquera. Otra vez para Jorge Bermúdez, va reculando por el tercer cuarto de cancha, zona de creación, ahí la tiene Luis Quintero, sigue abriendo por esa misma banda, va ganando John Quinto entre Daniel Mera y otro jugador, juega, lo tumbaron, lo derribaron, falta, dice que no, el balón se va desbordando y será tiro de esquina izquierdo para el Deportivo Pereira. ¡Aguántela! ¡Aguántela!
Ahí va encarando. La tiene Luis Quintero, levanta el centro sobre la marcha, segundo palo, nada, centro malo, errático, horrible, el balón que se fue desbordando lentamente por la última raya. Será saque de 5:50 para David Ruiz. Minuto 37 de compromiso en el segundo tiempo, le va quedando a Daniel Mera. Daniel Mera que va saliendo, transcurre por el primer cuarto de cancha, la tiene Johnny Pacheco, Pacheco que la tiene, juega para Dubán Sevillano, Sevillano que se hace del balón, el centrocampista que va saliendo, va a jugar por la parte interna, sí señor, no, intenta jugar para Daniel Mera, nada, le entregó mal, la dejó pasar Luis Quintero y ahí quedó tendido en el piso. Va reponiendo saque lateral, ahí la va ganando, se viene Kenner Valencia, lucha mano a mano con Delio Ramírez, el balón que se va desbordando le pertenece a Cortuluá, vamos Cortuluá que se puede, la tiene Johnny Pacheco, Pacheco que va cambiando a ras de piso para que venga buscando Dubán Sevillano, Sevillano que la tiene, la va a abrir por la zona izquierda, ahí se encuentra por el corredor izquierdo ya Stewarza, la va pidiendo Daniel Mera, Mera ahí se encuentra para el cambio de frente, no, pero prefieren jugar con Sebastián Angulo, va bajándola con el pecho, va luchando ya con John Quinto, va ganando el jugador pereirano y el balón que se va desbordando por la raya de Occidente será servicio de manos. Juan David Martínez la va parando, domina la pelota, la entregó para Daniel Mera. Mera que levanta el centro, ¿a quién aparece? Bien, estaba cabeceando ya la pelota Sebastián Echavarría. Y ahora transición de defensa, ataque. Ahora contragolpe y ahora arranca como puede Miguel Rodríguez con el número 19. Miguel Rodríguez se enredó con la pelota. Se enredó con el esférico, lo van derribando. Cometió la falta para recuperar la pelota. Y será para Cortuluá, minuto 39. Faltan 6. Otra vez la misma, Angulo, otra vez la misma. Dale, abrite. Angulo. Abrite. Otra vez, Angulo, esa es. Por ahí ganas. Mira, cuando él vaya controlando, pasás, mira. En velocidad, por dentro o por fuera. El balón otra vez en marcha, le va quedando a Dubán Sevillano, va lentamente, vamos Cortuluá, a ganar metros, adelante en líneas, se viene Dubán Sevillano, levanta la pelota, media altura, juega para Johnny Pacheco, Pacheco que la va dominando, ya la bajó, la controló, la anestesió, la tiene Daniel Mera, Mera que va transcurriendo con la pelota, Daniel Mera que juega entre dos jugadores para que venga Juan David Martínez, perdió la pelota, ya se viene Daniel Leo Ramírez, Ramírez cuenta, ya la paré, la tiene Jorge Bermúdez, Bermúdez más arriba para que pique ya Miguel Rodríguez, intentaba conectarse con el goleador, perdió la pelota, bien estaba anticipándose en la intersección ya, ahí Julio Galindo, Galindo de primera, juega el balón aéreo, ya arrastra de piso para que venga buscando Stewarza con el número 17, ¿quién la está pidiendo? Ahí para Johnny Pacheco, en el globo terráqueo del campo de juego, mete el pase profundo para que pique, ahí quedó corta la pelota, un poco más fuerte y le llegaba Sebastián Angulo, sigue John Quinto que va ahí encarando a Mera, Mera que va al duelo Merlo, mano a mano, bien, ahí estaba la pelota, le va quedando a la circunferencia central, Jorge Bermúdez que va juntándose, perdió y ahora se viene ya Harold Ortiz, Ortiz que la tiene, Harold, el mago, ya tiene el número 18, la va cambiando para que venga Stewarza, saque la tiene, jugó para Harold Ortiz, el balón que se va a desbordar, sí señor, será tiro de esquina para Cortuluá. La va a levantar Juan David Martínez, vamos Juanda, a levantar la pelota, a meterla bien, a centrarla bien, se mete en el área ahí, Kenner Valencia también, Julio Galindo, Sebastián Angulo, Juan Mosquera, parejas en el área, tiro el centro, balón al segundo palo, ¿quién aparece? Kenner Valencia, cabezazo, se va metiendo, palo, de rebote, otra vez al travesaño, el horizontal que tiembla, ojo, ay, 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 se salvó el Deportivo Pereira, lo perdonó Cortuluá. Dale, dale.
La tiene Sebastián Angulo. Juega para Daniel Mera. Mera que la tiene. Sigue desbordando por esa misma banda. Costado de oriente, de occidente. Ya la tiene Sebastián Angulo. Angulo que se hace dueño y posición de la bola. La tiene. Tiene el esférico. Cuerda del balón. Sabe sacar el remate media distancia. Todavía no. La tiene Dubán Sevillano. Sevillano para Sebastián Angulo. Saque el remate. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Dispárele, se demoró mucho. Le quedó, ahí sacó el remate. Ahí estaba Stewart, ahí van dos. Dos de Stewart, al lateral izquierdo de Cortuluá. Se lo perdió, se la tiró de esquina. La va a levantar Juan David Martínez, vértice de todo el córner izquierdo. Banda de Oriente, se agita la bandera de Tuluá. Faltan 3 minutos para que termine el compromiso. Levantó, metió el centro. Va pasando el arco Kenner Valencia y también Julio Galindo. El balón que se va desbordando será saque de arco para el portero Juan José Guerrero. Juego peligroso, sí señor, pierna alta de Onton Eyar. Dale Angulo, dale Angulo, dale Angulo. Zona 2 del campo de juego la tiene ya Dubán Sevillano. Mete el cruce de pelota, cambio de dirección para que vaya corriendo y picar al vacío ya Daniel Mera. Mera que la tiene, sigue Mera, juega un poquito hacia atrás para Juan David. Juan Daló que la tiene, Juan David. Vamos a ver qué va a ser. Siguiente acción del juego es que le pertenezca ya a Johnny Pacheco. Pacheco para Dubán Sevillano, proyecta la pelota aérea, nada, mala entrega del balón. Y tranquilamente ahí va a perder tiempo el portero, el cancerbero del Deportivo Pereira. Ahí juega la pelota, le va quedando a Delio Ramírez. Intentaba controlar el esférico, la perdió, la tiene Johnny Pacheco. Pacheco ganando metros en el campo de juego, la tiene Johnny Pacheco. Le va picando Kenner Valencia, todavía no lo ve. Ahí se encuentra con Angulo. Angulo, sigue Angulo, va desbordando Angulo. Se viene el delantero de la Corporación Club Deportivo Tuluá. Va desbordando la pelota y será movimiento de manos para Cortuluá. La tiene Johnny Pacheco. Pacheco que va saliendo. ¿A quién la va a entregar ahí para Angulo? Va a levantar el centro sobre la marcha. Todavía no. La va recuperando John Quinto y otra vez le pertenece a Cortuluá. Reposición manual para el equipo Corazón. Se viene Harold Ortiz. Va perdiendo el esférico. Bien Dubán Sevillano anticipándose la pelota, pero no le alcanzó. Bien por el esfuerzo, pero nada, quedó en el intento. La tiene ahí el número 9, Onton Eyar. Onton Eyar que va a retroceder, la va ganando Cortuluá. Qué bien Daniel Mera, el balón que se va desbordando. Sí señor, nos entendieron y será saque manual. La tiene Delio Ramírez. Delio la va entregando. Nada, la perdió. Uy, ahí estaba Dubán Sevillano para anticiparse. Le va quedando a Delio. Transición, la metió el pase profundo para Miguel Rodríguez. Nada, muy larga la pelota. Le va perteneciendo a David Ruiz. Va saliendo con Stewart Sá. El lateral izquierdo que se va proyectando el ataque. Sigue conduciendo la pelota. La entregó para Harold Ortiz. El balón que está por la banda de Oriente. Sigue por ese costado. Se viene Harold. Está encerrado entre tres. Sigue Harold. Ganó en velocidad. Se viene Harold. Harold, Harold, Harold. Gane la última raya. Ganó. Tira el centro. Ay, nada, muy alta la pelota. Le pertenece a Sebastián Angulo. No va a permitir que se desborde, no señor, ni de fundas. Le va quedando a Sebastián Angulo. Uy, qué lindo túnel que hizo Sebastián. Angulo, sigue Angulo. Angulo la retrocede un poquito. 5 de adición, levanta la pelota, mete el centro. Ahí le quedó Harold Ortiz, saca el remate por ahí, por el perímetro grande, sáquelo. Uy, le va quedando Dubán Sevillano. Otra vez para Kenner Valencia. Perdió la pelota y ahora transición de Elio. Lo tumbaron, falta. Sevillano la va entregando para Johnny Pacheco. Pacheco que va ganando metros en el campo de juego. Pacheco le va pasando por el lado Sebastián Angulo, proyecta la pelota, va ganando el espacio. Ahí se encuentra Angulo, el delantero de Cortuluá. Levanta la pelota, uy, lo derribaron.
¿Y será que? ¿Qué será? Al fin, tiro de esquina, sí señor. Corner derecho para la Corporación Club Deportivo Tuluá y será una de las últimas cartas. Faltan 4 minutos para que termine el compromiso ya. Juan David Martínez que va a levantar el esférico. El balón que va a ir al área, el corazón del perímetro grande o al área chica. Pacheco. Un poquito más. Levantó la pelota, ahí está, mete el centro, cabezazo Julio Galindo, quedó botando, intentaba sacar remate, ¡gol! ¡Gol! ¡De Cortuloa! Stewart Sá ya había tenido 2. La tercera fue la vencida para el lateral izquierdo de Cortuloa. La mandó, apareció solo en el corazón del área y colocó al palpitar la sede de Tres Esquinas. Se hincha de felicidad, se revive la ilusión, se rompió el celofán en la sede de la Corporación Club Deportivo Tuluá. Cortuloa tiene 2, Deportivo Pereira tiene 2 y a buscar el tercero para ganar el compromiso. Delio Ramírez, la tiene Delio, va luchando con Dubán Sevillano, le hizo un túnel y también con intención del pase, le va quedando a Delio, la jugó para que venga buscando a John Quinto, John Quinto quedó mano a mano, se acuerda, remate el portero, fenomenal el portero, genial, carajo, sí señor, genial, qué porterazo tenemos, David Ruiz salvando el pórtico, cubriendo los 3 palos de Cortuloa, se salvó el equipo corazón. Va recuperando Julio Galindo. Galindo, bien, le van sujetando la camisa y lo cometieron la falta. Sevillano que la tiene, le va picando Harold Ortiz, levanta la pelota, qué bien para que vaya buscando el mago, la tiene Harold Ortiz, conduce la pelota, ya la paró, se viene, ganó a toda velocidad, se interna en el perímetro, lo tumbaron, penal para Cortuloa, penalti, sí señor, indicó el punto blanco del penalti, los 12 pasos, Cortuloa, cómo me haces feliz. Vamos Cortuloa, vamos que se puede, lo va a cobrar Juan David Martínez, a él le entregan la pelota, desde los 12 pasos, punto blanco del penalti, va a ser el duelo, el cara a cara con Juan José Guerrero, Juan David Martínez, y es la última, falta 1 minuto para que termine el compromiso, y es la última, aquí lo puede ganar Cortuloa. Es la última, Juan David Martínez con la pierna zurda, ahí extiende sus brazos, se hace gigante, amplía todo su cuerpo Juan José Guerrero, toma carrera, ahí va a impactar la pelota Juan David Martínez, Juan Daló Martínez, el número 7, sacó el remate, Juan David, golazo. Bailáselo, gol de Cortuloa. Remando contra la corriente, Cortuloa consigue remontar el compromiso. Lo hizo Juan David Martínez con la pierna zurda, castigó a todo el ángulo superior del portero Juan José Guerrero. Cortuloa tiene 3, Deportivo Pereira tiene 2, en la sede de Tres Esquinas, gana la Corporación y se hinchan los corazones de felicidad, señores, papita el corazón del Valle del Cauca, gana Cortuloa, vamos que se puede, ya el tiempo finalizó, estamos a la espera de la indicación del árbitro, ya los 5 minutos se cumplieron, el balón que le va quedando a Jair Leighton, Leighton la tiene, va retrasando, no prefiere jugar por la banda izquierda, ahí se encuentra con el número 13, uy, se viene ya el Deportivo Pereira, la tiene John Quinto, bien recupera Angulo, Angulo que va transición, defensa, ataque. Uy, qué lindo pase largo y profundo para que vaya. Y el árbitro dice que el partido entre Cortuloa y Deportivo Pereira terminó. Termina el compromiso. Cortuloa remontó el partido. Comenzó perdiendo 1-0. Luego lo empató. Luego le dio vuelta otra vez Deportivo Pereira y al final
con una dotación de Stewart Sai, también de Juan David Martínez. Desde los 12 pasos ganó Cortuluá. Vamos, equipo corazón, cómo nos hace feliz. Al centro del Valle del Cauca, palpitan las montañas. Nos escuchamos y nos vemos para la próxima fecha. Hasta luego y chao, chao.